Bueno, amigos, y a esta hora tenemos en vía telefónica al analista político y abogado Guillermo Cochés desde la ciudad de Panamá. Señor Cochés, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Encantado de saludarte. Fíjese, la situación en estos momentos se ha surgido mucha polémica en Panamá a raíz de esta noticia que tiene que ver con la detención en Miami del expresidente Ricardo Martinelli y lo que sería el proceso de extradición requerido por la justicia en Panamá por el caso de las escuchas telefónicas y de otros casos también que se tienen que ventilar en la justicia panameña. ¿Cómo ve usted este procedimiento? ¿Era lo que se está pidiendo actualmente en su país? Bueno, te quiero decir que no lo veo en nada complejo. Desde el momento que en enero de 2015 Ricardo Martinelli decide irse fuera de Panamá y no regresar más, desde ese momento él le da la espalda a la justicia panameña y provoca situaciones como la ocurrida en el día de ayer. Si Ricardo Martinelli hubiese tenido la valentía y el coraje de asumir la responsabilidad de lo que hizo o no hizo y de defenderse como se le hubiera permitido en Panamá, él quizás no estuviera viviendo lo que vivió ayer, donde ha dormido por primera vez en su vida en una cárcel. Creo que él se buscó esto y se buscó esto por su testarudez de no regresar a Panamá, de no enfrentar la justicia. Y la justicia se sentía burlada, por eso es que es el desacato, por eso es la orden de conducción que él no cumple, se le trata de notificar en Miami, rehúye la notificación y ocurre pues todo lo del Interpol que ya es conocido y tú lo explicaste. Me dicen que para este tipo de casos no hay fianza de excarcelación, porque siendo el interesado, el afectado, Ricardo Martinelli, una persona con tantos recursos, el juez puede considerar que puede escapar. Es el mismo argumento que se utilizó cuando el empresario detenido en Miami, Nidal Wackett, solicitó una fianza de excarcelación en dos ocasiones y en las dos se lo negaron precisamente por esta circunstancia. Así que, según escuché esta mañana de un abogado prominente en Panamá, es difícil que esta fianza de excarcelación se le vaya a dar. En segundo lugar, él hoy se le va a fijar una fecha de audiencia y mientras esa fecha de audiencia se determine para darle oportunidad a los abogados de conocer los cargos y todo lo demás, él va a tener que seguir detenido. Dice el abogado Carrillo, Carlos Carrillo, en la entrevista que te acabo de escuchar, que esto es un proceso político. No, esto no es un proceso político. Este es un proceso de los actos delictivos que Ricardo Martinelli cometió mientras ejerció la presidencia de la República, particularmente los pinchazos telefónicos, las interceptaciones telefónicas sin autorización. En Panamá, me imagino que en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, hay un procedimiento para poder grabar conversaciones, requerimiento de la justicia, sobre todo la justicia penal, casos de narcotráfico, casos de droga, casos de terrorismo, casos de secuestro, etcétera, en casos particulares y puntuales, no. Pero este es solo por las escuchas telefónicas que lo está requiriendo los Estados Unidos. Este momento sí, porque ese proceso él lo ha rehuido y lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es llamarlo, citarlo, no ha acudido, tratar de notificarlo. Y entonces hay una orden de conducción, estoy casi seguro. Señor Cochés, anoche también se esperaba que el presidente Juan Carlos Varela se pronunciara sobre este tema y no lo hizo. ¿Qué cree usted? No lo hizo porque él anoche tenía un evento que valga la pena decir, opacó la detención de Martinelli y lo puso en el lugar que hace rato no lo veíamos nosotros, ejerciendo su don de mandatario con el establecimiento de relaciones con la China Popular. Entonces él no iba a permitir que un acto como el de Martinelli lo opacara. Además que eso refuerza su argumento y refuerza el argumento de que se estaba trabajando en la extradición de Ricardo Martinelli, porque aquí había muchas especulaciones en ese sentido, de que había un pacto entre Martinelli y Varela, de que los fiscales no cooperaban, que la Corte Suprema de Justicia
había sido nombrada por Ricardo Martinelli y por esa razón no se movían. O sea que ayer, con la detención de Ricardo Martinelli, se caen algunas cosas que estaban en contra de Varela, y entonces él sube su prestigio personal, su prestigio como gobierno, con el establecimiento de relaciones con China. Él no iba a tocar un tema que al contrario, sin mencionarlo, lo refuerza. Ejemplo, en Panamá, los panameños estarían en este caso pidiendo la detención de Martinelli, que Martinelli regrese a su país para que pague por este caso y los otros que también tiene pendientes. Definitivamente que sí, por supuesto que habrán algunos que dicen todavía, como vimos al licenciado Carrillo, decir que esto es un proceso político. No, en el gobierno de Martinelli hubo mucho robo, mucha dilapidación de recursos públicos, mucha trampa, y yo creo que eso es algo que los panameños, por más que estemos en contra de Varela, queremos que se haga justicia, porque este país, al ritmo que va, vamos camino a un Chávez, vamos camino a una anarquía, vamos camino a una implosión social, porque la clase política está cada vez más deteriorada y más corrupta. Así que este asunto de Martinelli es algo positivo. ¿Cuánto se podría tardar, señor Cochés, el proceso de extradición? No creo que sea algo breve. Yo atendí un caso de extradición en Miami precisamente. Los abogados van a tratar de impedirlo, pero dependerá. En la justicia norteamericana es muy precisa. El Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos es el que solicita todo el procedimiento, pero lo atiende un juez federal que no responde a nadie. Ya lo hemos visto que no responden los jueces americanos ni al presidente de la República, lo estamos viendo con los decretos de inmigración. Así que esto puede demorar quizás 1 o 2 meses, no sé. Bueno, vamos a estar bien pendientes con usted también en el día de hoy, en el transcurso de la audiencia y de todo el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli en los Estados Unidos. Muchas gracias a usted por atendernos. Hasta luego, buenos días. Bueno, era Guillermo Cochés, analista político y también abogado, conversando con nosotros sobre esta noticia que tiene que ver con la detención en Miami del expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.